sin más liarme, le paso la palabra a Alfonso, que os va a detallar el presupuesto para este presente año. Bueno, creo que también el presupuesto lo habéis recibido todos con las informaciones pertinentes, pero lo leo también primeramente. Esperamos una recaudación por cuota de socios de 11.500 euros. Tengo que decir que de la pandemia para acá se ha reducido mucho el número de abonados. Supongo que desgraciadamente por los fallecimientos y algunos que tienen miedo todavía y entonces no se asocian. O sea que la recaudación está pues baja bastante. Luego tenemos que la Diputación Foral también ya nos ha prometido que volverán a ser 69.000 euros. Y el Ayuntamiento esperamos que nos mantenga los 1.300 que nos entregó el año pasado. No quiero dejar de hacer notar que el Ayuntamiento ya nos pone el local, que no es vuestro, es cedido por el Ayuntamiento. Luego esperamos recaudar para cobrar comida de Nagusia y Agune y demás unos 12.000 euros, lo que hará un ingreso de 93.800. En gasto, seguimos manteniendo el personal 40.000 euros, puesto que este año le hemos castigado también a nuestras secretarias en su vida, debido a la pandemia. Vale para todo la pandemia. Sí. Los gastos de la administración los hemos tasado en unos 12.000, en base a lo que gastamos el año anterior. En otros pagos, pues son los transportes, seguros, publicidad, 9.500. De gastos generales, 7.700. Que ya hemos dicho, ahí entran las cuotas que pagamos a las federaciones con las que estamos asociadas. Y esperamos tener un gasto de Nagusia y Neguna de 16.800. Que es un gasto muy bajo porque esperamos que, bueno, el Ketio nos ha prometido una fuerte ayuda y los gastos que pueda nos ayudará. En total, tendremos unos gastos de 100.278 euros, lo cual nos supone una pérdida de 6.478 euros, que todavía tenemos un colchón de las reservas, con lo que tendremos que mantener eso. Y esa es la previsión que tenemos para el próximo año. Trataremos de ajustarla para que no sea menos 6.000, pero por ahí vamos a andar. Y nada más. Así que si os parece bien, alguna pregunta, y si no, también hay que pasar a probarla. De Diputación, le voy a echar un tiento. Estamos sin que se nos suba, bueno, luego lo hablaré con el diputado, pero estamos sin que se nos suba la asignación 6 años. 6 años. Y ahora que me marcho yo, que vais a tener mejores relaciones, espero que seáis benevolentes. Esto lo estudiéis y nos pongamos poco más o menos al día. Porque realmente, fíjate, es muy curioso. El único que nos atendió y nos subió fue Juan María Aburto, cuando estuvo el que fue subiendo. Luego nos subió Pilar Ardanza, 800 euros en el año. Tampoco es que sean muchos, 80 euros al mes, bueno, 70. Y mi amiga Isabel Sánchez Robles nos subió 900. Realmente, y estando Sergio, pues no se subió nada. A ver si nos revisamos. Pero eso, bueno, eso entre tú y yo, que no se entere nada. Si nos revisamos y arreglamos ese tema. Bueno, dicho esto, pasamos a votarlo. Las actividades y el presupuesto para este año. Levantad las papeletas, por favor.
Vale, gracias.